La madrugada es la hora más tranquila, cuando la luna llena se mira como una refulgente lámpara azul. El viento sopla y se escucha un bullido, y el frío hace temblar los dientes. Después de amanecer aparece un color anaranjado claro y los pájaros empiezan a cantar. Conocimos a Edwin Padilla en el año 2005 como uno de los niños poetas en el taller que dirige el padre Ernesto Cardenal en el Hospital La Mascota. Digo que es el mejor de los poetas que hemos tenido en este taller, y esta lectura ha sido como un homenaje también para él. Y también muy buena es su hermana Guadalupe, los dos muy buenos. Pero me parece que el mejor de todos los que hemos tenido en el taller es Edwin. Ahora los poemas de los niños con cáncer, fruto de este taller, se recopilan en la antología titulada Sin arcoíris fuera triste. Y el nombre de ese libro, su título, es uno de los poemas de mi niño. Ay, para mí fue algo impactante que lo leo, lo requete leo, ya me lo sé de memoria. Yo me siento muy alegre de estar aquí con mi familia, celebrando el primer libro de los poetas, además incluyendo a mi hermano. La artista alemana Christa Usner-Kubel ilustró los poemas con pluma y acuarela. A veces utilicé también lápices de color, porque es un medio con lo cual trabajan, dibujan los niños. El taller de poesía se imparte todos los miércoles en el albergue del Hospital La Mascota. Para Maricruz, de 8 años, ese día representa una gran ilusión. Me gusta porque es alegre y aprendo, y me gusta ir a escribir, a distraerme y a oír otros poemas de los otros niños. El taller de poesía de los niños cáncer decía que es único en el mundo porque no se conoce otra experiencia similar de un taller de poesía para niños con cáncer que les está ayudando a recuperarse. Los niños han podido ver el arco iris, los niños han podido expresar su alegría de vivir y luchar por vivir. Se han reencontrado muchos niños con ellos mismos, con sus propias capacidades y potencialidades. Muchos hemos visto a los niños sonreír. El libro publicado por la editorial Anamá incluye poemas de más de 30 pequeños autores. El producto de las ventas beneficiará al albergue que acoge a los niños y sus familiares durante el tratamiento. Edwin Padilla falleció el pasado mes de febrero. Esta primera antología es un homenaje a su memoria y a sus obras. Donde mi abuela hay una tortuga que se esconde bajo las piedras. Es verde y muy lenta y come insectos de colores.